en su programa Rondarte. Pues esta semana les traemos de invitados especiales a Pink Iceberg. Y más que nada, pues espero que disfruten esta entrevista que pues, ya nos habían pedido por varios mensajes y comentarios. Así que hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues muy bien. Bien, felices. Un poquito nerviosos. ¿Por qué? No, aquí es porque... para soltarse, digo, yo también me equivoco siempre, así que... Bueno, es que es la primera entrevista en sí formal que tenemos, ¿verdad? Sí. La primera entrevista. Ya igual como también sintieron así nerviosos en el de Descubriendo Talento. Sí, también. De hecho, siempre nos ponemos nerviosos cuando empezamos, pero ya que agarramos el pedo, pues ya nos desenvolvemos un poco más. Está bien, está bien. Bueno, este programa pues más que nada es para pues dar a conocer artistas que quieran presentar su trabajo, que yo siento que, por ejemplo, aquí en Nuevo León siempre vivimos con de que, ay, el arte solo es pintura, es danza folclórica, y no, por ejemplo, no se abordan temas como el graffiti o mucha gente que empieza aquí a cantar, pero se va a otros estados y allá tienen como que más familia de llegar a, por ejemplo, a crear un grupo. Ajá. Entonces, pues, me interesó mucho el querer, pues, tener este acercamiento para conocer más acerca de este ámbito de lo que es la música, porque yo desconozco demasiado. Entonces, pues más que nada, ¿cómo fue que se conocieron ustedes dos? Bueno, coincidimos en un trabajo en el que él ya trabajaba antes, pero volvió a ingresar. Entonces, cuando él reingresó a ese trabajo, yo ya estaba ahí. Por azares del destino, yo estaba arriba echando hueva, estaba arriba echando hueva y ya me quería ir del trabajo y... Me acuerdo que él estaba subiendo unas escaleras y yo le dije, ah, ya me quiero ir a mi casa porque quiero ensayar con mi banda. Y él dijo, ¿a poco tienes una banda? Y desde ahí empezó la conversación, ya no terminamos de platicar. Fue pues ya, sí, fue a una primera vista. Y pues ya de ahí coincidimos, después ya despuesito, pues empezamos a meternos más en el ámbito musical. Él tenía un grupo en ese entonces que era... Un grupo sierreño. Campirano. Un sierreño campirano, pero no tenían vocalista. Y yo, sorpresa, llegué yo. Y entonces, sí, pues encajamos. Sí, encajamos muy bien. Ya ese grupo, pues por azar del destino, ya se deshizo. Gracias a Dios. Se deshizo. Sí. Pero pues ya de ahí nos quedamos de que él y yo, pero haciendo nuestro tipo de música, porque pues realmente el género que nosotros manejamos no es un género en particular, sino es una combinación de casi todos los géneros. Yo apenas iba a preguntar de cómo fue que nace Pink Iceberg. ¿Se dirigieron hacia un solo ritmo o cómo fue que empezaron a...? Bueno, en sí, lo que nosotros pensamos desde el principio y tenemos la misma mentalidad es que Pink Iceberg no es, por así decirlo, no es algo, sino que ya es como que una parte de nosotros... O sea, ya hasta la vestimenta, ya es normal que nosotros nos vistamos así extravagantes y por eso nos reconocen. O en la manera en la que hablamos, la manera en que nos desenvolvemos de la misma manera en la música. Es una manera un poco ortodoxa, pero pues yo veo que a la gente le gusta. Entonces, pues si le gusta lo que hacemos, pues nada más. ¿Y cómo dieron con el nombre Pink Iceberg? O sea, bueno, eso fue en mis tiempos de la prepa, de hecho. Sí, fue en los tiempos de la prepa. Porque pues ya ves que estaba en difusión cultural, que es de la prepa de la Pablo Olivas. Pues a mí me nació, estaba mi amigo con el que más me quedaba ahí en difusión. Mi amigo Pancho, que por cierto, un saludo a Pancho. Él fue uno de los fundadores de este grupo y ya ha venido aquí. Entonces, pues yo le dije que si les gustaría formar una banda y me dijo que pues estaba bien. Yo empecé a escribir unas rolillas ahí, estaban todas pedorras la verdad. Pero siendo honesto, ahorita hemos mejorado mucho la verdad. Pero ya después ya empezamos a tomar el tema un poco más serio. Ya pues Pancho ya tiene sus proyectos y yo también. Pero pues yo sí lo sigo, lo seguimos viendo vaya para esto. Pero él fue el por quien nació el nombre de Pink Iceberg. Fíjate que yo me lo inventé, porque tuve una filosofía en uno de esos momentos filosofales que todos tenemos, ¿no? Y pues, o sea, realmente el rosa yo lo elegí porque es mi color favorito,
Pero tenía muchos problemas por eso, porque pues como era mi color favorito, era como que no encajaba en este pedo de la sociedad, está muy, estigmas, sí, muchos estigmas y muchas malas ideas. Entonces el rosa para mi familia pues era un color femenino, ¿va? Y yo de como que si es que los colores realmente no tienen género, ¿va? Entonces pues a mí me encanta el rosa. Fue como una, el rosa fue como mi manera de revelación hacia mi familia o así. Y como que mi manera de desenvolverme más, de ser realmente quien soy. Entonces yo comparé eso con un iceberg. Ya ves que estaban lo de los icebergs, ¿sí? En línea. Que solamente la gente ve la punta del iceberg, pero realmente hay mucho más de ello debajo. Y así nos consideramos los dos realmente. Wow, qué chingón. Es la mejor, ¿cómo se puede decir? Ay, se me fue la palabra. La conceptualización. La neta, es muy, muy buena conceptualización. Y por ejemplo, ¿quién hace qué? Por ejemplo, ¿tú solo te dedicas a una cosa o entre ambos? Pues entregamos un poco de todo, porque, bueno, él se encarga más de la parte armónica, lo que son los tonos y así, pero pues si algo no me cuadra ahí, yo le digo de que, vamos a subirle un tono más, o vamos a bajarle un tono más, y vamos a crear más ritmos, vamos a ver cuál pega. ¿Cómo se produce? Empezamos a creativo. Primero empieza con una improvisación, en una improvisación de ritmos, es parte fundamental. Empezamos con un coro en particular. Empieza la armonización de improvisada. Nos gusta un atonado así, vamos viendo los acordes que son, los vamos apuntando un poco. Después empezamos a sacar un coro, que ese yo lo improviso. Realmente la letra pues me encargo yo la mayoría de la parte. Entonces hacemos un coro, ya el proceso ya está, pues ya está la armónica y ya está el coro. Ahora falta la letra y el desenvolvimiento de la historia. Entonces, en lo particular, tenemos canciones que son historias inventadas y otras que son historias pues que nos han pasado a nosotros, ¿no? O inspiradas. O inspiradas de otra persona, pero casi todo eso, o sea, pues a la gente le gusta por la manera en que lo cantamos. Lo cantamos de una manera ya más graciosa, más jocosa, más cómica. Así, más cómica. Es a lo que nos, gusta darle, man. Más que nada. Que expresar. Así y, es. Por ejemplo, ¿alguna vez han lidiado con ansiedad en su trabajo? Demasiada. Siempre. Demasiada, eso es casi, casi pan de cada día, porque... Si no, no seríamos... Pues como todos, exactamente. Pues como todos los artistas, pues todos empezamos desde abajo, ¿no? Pero hay veces que sientes, bueno, no sé si a algunos más les pase, pero a veces nosotros sentimos que no estamos avanzando nada y es como que... Estancados. Estamos estancados en ese lugar, por más que intentemos, pues no vamos a poder sacarlos, pero somos muy atrabancados en eso. Entonces si nos quedamos atrancados en un momento, decimos de que hay que alivianarnos, o sea, nos tenemos que alivianar, vamos a distraernos a un lugar así, vamos a algunas fiestas, a tocar o así. Ya que nos desenvolvemos un poco más, la inspiración pues ya nos llega a nosotros y ya decimos de que hay que sacar esto, hay que sacar lo otro, vamos a ver qué tal si vamos a escribir una canción, ¿no? O cada momento que nos pasa, es como que un tipo de pizca de inspiración para esa cosa. Por decir, si vemos a un niño que se cayó, y nos reímos mucho, nos acordamos mucho de ese evento y decimos, vamos a escribirlo en una canción, vamos a incluirlo en la canción. Como que cada parte fundamental de lo que vivimos diariamente es lo que nos inspira en escribir canciones. ¿Y en algún momento alguno de los dos les pasó por abandonar todo esto? Pues a mí... A mí en lo particular tampoco. No. Realmente sí le tenemos mucha fe al proyecto y la verdad está teniendo mucha aceptación, entonces... Nada más el único pedo que tenemos es que pues el tiempo, ¿no? El tiempo es muy escaso en estos momentos. Sí. Entonces pues pero ya cuando tengamos más tiempo, ya vamos a darle de 100 al proyecto, a 100. Y por ejemplo, ¿sus papás cómo tomaron el hecho de, quiero ser artista, quiero ser cantante? De esa parte no me gusta hablar mucho de eso. Sí, bueno, no pues problema. Es que el pedo es que, pues, como toda la gente, ¿verdad? O sea, tú prefieres que tu hijo, pues, estudie una carrera que le deje algo monetario. Digo, no es algo malo tampoco querer algo mejor para tu hijo. Pero también, o sea, realmente yo no me desenvuelvo en ese tipo de temas, ¿no? O sea, es como que querían que estudiara mecatrónica o quería que estudiara algo que me dejara dinero. Cuando les dije que quería estudiar diseño, de hecho me dijeron que no. O sea, al principio sí me negaron de que estudiar diseño, porque me dijeron, pues es que te vas a morir de hambre.
porque vas a hacer dibujos y la madre, y yo, pero es que diseño nada más es eso. Y de hecho ahorita, pues, o sea, el tatuaje me ayudó mucho con eso. También sé, hacer camisas y todo ese pedo, entonces, pues, me ayudó mucho, sí, ¿verdad? Sí. Pero en sí me di cuenta que, pues, el diseño no es lo mío, sino que sí, o sea, sí se me es da como muy un bien. Hobby. Sí, siento que el diseño es como un hobby, pero la música es como que algo que está desde que tengo memoria yo, entonces, pues, me quise desenvolver en este mundo, se me dio muy bien. Pero pues sí, al principio sí era como de que no te vayas, sí, que no sé qué, no vayas a ensayar o la madre, o si no te pagan no vayas, no tiene caso de que toques música si nadie te va a ver o así. Y es como que algo que te agüita, pero si lo tomas de otra manera, dices, yo sí voy a hacer, o sea, no pienses que yo no puedo, porque pues realmente sí puedo. Y yo me acuerdo muy bien que el programa que viniste aquí de Talentos, dijiste algo así como que, es que a veces vamos a eventos o hacemos, no sé, alguna tocada, pero no tanto esperando algo monetariamente, sino porque te nace hacerlo, o sea, lo sientes, ¿no? Y a ti, por ejemplo, ¿con tus papás tuviste algún dilema ahí? Pues yo, pues afortunadamente no. Mis papás, desde que tengo memoria, siempre me han apoyado en mis sueños. Y cuando les dije, no, pues es que la verdad me gusta la música, o sea, me gusta la guitarra, me gusta tocar, me gusta crear canciones, me gusta cantar. No se lo tomaron a mal, simplemente dijeron, ah, qué bueno, pues simplemente no dejes de hacer lo que estás haciendo. O sea, tú sigue tocando, sigue estudiando y mientras no veas que se interfiera mucho en tu vida o así, no hay problema. Y ya después, pues, por el tiempo, ya vieron que esto se tomó mucho más serio, ya cuando empezamos a hacer los programas, ya cuando empezamos a que la gente nos reconocía y que las canciones empezaron a llegar más personas. Pues ya me dijeron, ya como que poco a poco empezamos a saltar y dijeron, bueno, ya es lo que tú quieras. Si tú quieres ser cantante, si te quieres dedicar a la música, pues está bien. Yo creo que lo chido de ustedes como equipo es que a pesar de, digamos, tener experiencias y venir de dos contextos muy diferentes, sí, lograron converger y embonar todos sus sí, proyectos y decir, ah, mira, a ver si lo aceptaron y a mí no, o decir, no, es que no va a salir porque a mí me dijeron que no iba a salir y no, o sea, qué chido que... Bueno, es que los dos somos y tenemos, creo que tenemos la misma terquedad, yo creo, para hacer las cosas, o sea, realmente yo soy muy perfeccionista en lo que hago, si no me gusta cómo está, lo vuelvo a hacer hasta que me salga bien. Entonces, pues él también es muy como que muy, pues sí, muy terco en lo que hacemos, o sea, si nos vamos a dedicar a hacer una canción, es de que vamos a hacer la canción y hasta que no acabemos la canción no vamos a dejar de hacer otra cosa. O sea, sí nos dedicamos mucho en eso, entonces esa fue como que la parte que nos unió más, porque al hacer las canciones, la mayoría del tiempo, pues estamos hablando y platicando de algo, o sea, realmente no es como que estamos en silencio y escribiendo una canción y tocando solamente, o sea, no, realmente estamos platicando y en eso que estamos platicando estamos escribiendo, estamos tocando, estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo y es algo que ni siquiera nos damos cuenta, pero pueden pasar horas y horas y horas y nosotros no nos vamos a dar cuenta porque pues estamos muy concentrados en eso. Entonces eso fue lo que, pues yo digo que lo que más nos unió a este batido a mí, pues, fue que pensamos igual. ¿Han tenido como que una meta así a largo plazo o a corto plazo que ambos quieran lograr así de sí, llegar a tocar en tal lugar o llegar a, no sé, a tantos oyentes? O pues es que en sí tenemos, por así decirlo, las mismas metas en el grupo. O sea, en la banda tenemos de que la meta tuvimos la meta de sacar un Spotify y la cumplimos, o sea, ya tenemos el Spotify. Tuvimos la meta de sacar un video oficial y lo cumplimos también. Entonces, pues las metas van avanzando poco a poco. No son muchas, que digamos, pero sí son procesos muy difíciles, muy fuera del alcance de nuestras manos, pero pues no imposibles. Entonces, hacemos todo lo posible por alcanzar nuestras metas y ahorita nuestra meta es sacar un álbum, que por cierto ya va en pie, ya está en proceso y ya... Pues esperamos si este año ya salga. Sí, no, tiene que salir este tiene año. Tiene que salir este año. Tiene que salir este año, entonces, pues eso es lo que tenemos ahorita como meta. Y metas a largo plazo, pues ya es como que surgir en un tipo de reconocimiento, aunque sea,
no, bueno, no me quiero ver muy mediocre, ¿verdad? Pero aunque sea aquí en Monterrey, que nos reconozca, pues, todo Monterrey. Pero ya Monterrey es como que, bueno, no voy a pintar como la ciudad perfecta, pero yo creo que ya es como que un logro personal, el decir, abarqué un espacio. Exacto. Y, por ejemplo, artistas que estén empezando, ¿ustedes como qué consejo? Pues nosotros siempre les decimos que no se agüiten. La verdad, hay muchos artistas ahorita que se agüitan al principio demasiado. Y es algo que nosotros también lidiamos con eso, ¿verdad? Pues todos empezamos igual. Pero es algo que nosotros entendimos desde muy temprano. Y yo creo que fue lo que nos dio más para arriba. Porque no nos agüitamos, te digo, o sea, somos muy tercos en lo que hacemos y hasta que no lo hacemos bien, no lo dejamos. Lo tomaron, o sea, de otra perspectiva más exactamente, madura. Lo tomamos de que, me va a herir, nada, ni de pedo, o sea, me pasó por una oreja, me salió por el otro de otra manera, y pues yo lo entiendo así, o sea, si alguien te dice que tocas mal o así, mejora para que ya el vato ya no te diga que tocas mal, o simplemente ya no opine. Así es. Porque pues realmente el mundo de este pedo del entretenimiento, pues todo se basa en que te tienes que aferrar, te tienes que aferrar porque ya no vas a tener la misma privacidad que antes. O sea, ya no, pues sí, en sí no tienes la misma privacidad que antes. Ya mucha gente ya te conoce, o sea, siento que, digo, no es que no vivamos con eso, porque pues la neta sí queremos, sí queremos que la gente nos conozca. Pero pues en sí es aceptar que ya no vas a tener una privacidad al 100%, ¿no? O sea, parte de tu vida pues también va a ir a la demás gente. Exactamente. Uh-huh. Una disculpa que sea muy apresurada todo esto, pero pues muchas gracias por darse la oportunidad y el tiempo para entrevistarlo. Digo, yo siento que pues lamentablemente muchas veces no hay ese espacio cultural, más que nada para expresar lo que los artistas realmente quieren decir. Ajá. O sea, porque una cosa es simplemente expresar tus canciones o tus pinturas, pero muy pocas veces se le da como que, oye, y la historia de ti, cómo empezaste, cómo surgiste. Entonces, pues muchas gracias por haber venido al programa, la verdad. Espero que la otra semana igual podamos tener otra entrevista, incluso pueden hacer una presentación y traer a gente si gustan para que los den a conocer o cosas así. Esto sería todo por hoy, el programa por hoy. Muchas gracias por haber venido. Pues yo soy Fátima Morín y esto fue Rondarte.